Hermanos, hermanos, soy el Agu, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy venimos a traerles un nuevo video. Hoy es 24 de abril, día miércoles. Mitad de semana. Sí. Venimos a reaccionar el día de hoy una canción que salió hace unas semanas. Es una canción de Hernán Trejo. Se llama Los Últimos Son Los Primeros. Bueno, hoy día miércoles, mitad de semana, como dijimos recién acá en el canal. En el video de ayer nos estuvieron comentando sobre esta canción. Y la verdad que estamos un poco apartados de lo que es Rancho Humilde. Y estuve revisando un poco el canal. Y han sacado un par de canciones interesantes. En este caso, tenemos esta canción de Hernán Trejo que salió hace un par de semanas. Hoy volvemos a escuchar a Hernán Trejo. Lo hemos escuchado no tanto, a que ser sinceros, pero sí que aún en alguna que otra canción con Jeremy X son los que se me vienen ahora a la cabeza. La verdad que es muy bueno. Además, tengo entendido que también es tipo compositor. Escribe muy buenos temas. Compositor de canciones. Y sí, como todo. Pero por ejemplo, a lo mejor me tiro cualquier cosa, pero no sé si Malta que bajaron la escribió él. ¿Serio? Sí. ¿Qué temazo ese? Salió hace un par de semanas, pero bueno, hoy la vamos a escuchar y veremos qué onda. Además, hace mucho que no escuchamos a Hernán, así que veremos cómo está a día de hoy. Así que bueno, ya saben que si les gusta el video y nos quieren apoyar dejándonos un me gusta, que no les cueste nada, la verdad nos ayudan muchísimo. Si son nuevos, suscríbanse al canal, que estamos yendo a por los 550.000, estaría bueno llegar pronto. Bueno, y algo también que hace mucho no decimos, que solíamos decir antes, es lo de las redes, ¿no? Sí, pueden seguir nuestras también... redes también, que están en la descripción. Exacto. Y poco más, vamos con la reacción. Let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Hernán Trejo. Los últimos son los primeros, video oficial. La canción tiene 2 semanas. Es de inicio de mes, claro. Más o menos. Yo tengo intriga de cómo va a ser en cuanto a letra por el título. Quiero ver para qué lado la lleva, ¿no? Hernán Trejo lo solemos escuchar así como en canciones de desamor, ¿no? Y cuestiones así más que nada. Y es bastante melódico. Sí. Vamos a darle. Ah, metemos una... Todo mal. Tenemos ahí una cita bíblica, mirá. Así los primeros serán últimos, y los últimos los primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Igual me resuena esa frase. Es bastante conocida, te das por decir lo mismo. Si los últimos son los primeros, no hay pedo, me espero. Bueno, a ver, tiene pinta de ser un corrido, ¿no? No lo hemos escuchado mucho en corridos. Querida. Sí, ese es un temazo con Jeremy X. Tiene otra canción con Jeremy X también, que es un corrido, es así, me parece. No sé si era un corrido tumbado o un trap tumbado. No pierdo nada, créanme que de ustedes nada quiero. Se ve que el dinero en vez de ayudarlos los daña. El dinero en vez de ayudarlos los daña, dice. Mira, le está llamando Llegó tu momento. ¿Qué? Igual en esta parte, al ser como la intro, está como filtrada la voz. Es como que te está dando el preámbulo para que arranque con todo. Ahí va. Qué buena que está esa guitarra a la izquierda. Como... ¿Cuál? La de media muteada. Y media o sea, rimca, pero media muteada. No, pero esa que es... Me suena como el viejo este, sí, ¿entendés? Sí. Esa está a la derecha. No me digas que va a ser uno de estos corridos así de guitarra full. Sí, no, parece ser. Esta canción tiene pinta de que va a ser muy buena musicalmente. Sí, yo también tengo mucha fe en cuanto, como dije antes, a la letra, ¿no? ¡Oh! Subió la octava de la melodía en esta parte. Y bueno, también ya se siente el contrabajo ahora, ¿no? Si los últimos son los primeros, no hay pedo, me espero, pues no pierdo nada. Esta es la parte que había hecho el inicio, pero filtrada. Sí. El estribillo. Sí, a ver, los corridos no suelen tener estribillo, pero parece ser como un estribillo igual. Si los últimos son los primeros, no hay pedo, me espero. No pierdo nada. Créanme que de ustedes nada quiero. Se ve que el dinero, en vez de ayudarlos, los daña. No fue por culero, no está luego, luego. Está muy bueno el flow de la canción, sí, ¿eh? Está lo pensando de... lo mismo. Muy bueno. Está bueno también lo que te transmite en cuanto a vibe con las melodías. Cuando alguien va a dar la espalda, no me llevo con los traicioneros. Corrientes no quiero, no ocupo amistades falsas. Oh, no me llevo con los traicioneros. Problemas no quiero y no me llevo con amistades. No, y no quiero amistades falsas. Como dije, la letra también interesante. Y lo de los últimos son los primeros. Y también creo que algo así dice en el estribillo. Como de esperar tu momento. Me suena a una frase que dijo que como que me dio a entender eso. O sea, igual los últimos son los primeros. Es como que los que están mal después van a terminar siendo... O los que más sufren después van a tener el éxito. Es falsas. Le pido a Dios no me cambie.
que me mantenga sencillo. Eso sí que ni le calen conmigo, no quieran pasarse de vivos. No. Joder. Che, yo a Hernán Trejo, primera vez que lo veo. Pensé que era más grande. No, no, bastante joven. Pura joda. Sí, sí, muy buena esta parte, boludo. Porque hubo un cambio como desde la instrumental. Esa entrada distinta, ¿no? Por ahí un poco más vacía. Y también cambió el, cambió sí, como la el flow más rápido. Claro. Compa, lo que está tranquilo, hay que dejarlo tranquilo. Un arma de doble filo, meterse conmigo, ni pa' qué les digo. Oh. Yo no cambio por dinero, billetes vienen y van. Ah, es muy bueno. No cambio por dinero, billetes vienen y van. Me está gustando mucho la melodía, el flow es muy bueno, sí. Está siendo bastante agresivo el contrabajo. Agresivo me refiero en que está metiendo como muchas veces y en gran parte de la canción este típico... Sí, sí, eso. Chicoteo era, ¿no, el nombre? Y eso, bueno, quieras o no, le da como cierta agresividad a la canción. Ni van, no pa' quedar bien con nadie, yo sé bien que como quiera van a hablar. Un churrito en la mañana, antes de desayunar. Oh. No tengo tiempo pa' nadie, nomás sonizo en el pinche celular. La voz no suena media con River. Sí, tiene mucho River, suena muy ambiental. Sí. Con River, exacto. Como tiene su ambiente. Como si estuviera cantando en una iglesia, ¿entendés? Ah. Tengo mis propios problemas, dime pa' qué quiero más. Vivan y dejen vivir que yo quiero vivir en paz. Es clave eso, que termina las melodías arriba. Exacto. Que suele terminar las estrofas o los versos subiendo. En la última nota nomás. Sí. Vivir en paz. No me gustaron las tablas, pero sí multiplicar. Esos billetitos verdes que cada vez llegan más. ¿Qué digo? Esa frase estaba, me parece, en un comentario que dice: no me gustan las tablas, pero sí multiplicar. Muy bueno. Nuevamente entra el arreglo, ¿no? Jugando con las octavas, que eso lo hacen siempre. Y ya escuchando ahora de vuelta la melodía, es la de la voz, ¿no? Sí. Na, 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 na. ¿Eso qué es, una guitarra? ¿Toca la guitarra? Sí, me parece que sí. El morro es cacerado, el marihuana del barrio. Bueno, qué bueno que son también los arreglos. ¿La guitarra? De la guitarra a la derecha. También mientras canta, ¿no? Van de la mano con lo que decía del contrabajo, del tololoche. También son como muy agresivos en cuanto a cantidad de notas, muy rápidos y muy dinámicos. El barrio se anda paseando en el ley, tiene mucho talento y lo requieren varios. Del que no daban un peso, al que pocos apostaron. Nomás fueron dos o tres, no los olvido y en el corazón los traigo. Los que no daban un peso, los que poco apostaron. No, al que poco le apostaron, algo así. Me gusta también la relación que tiene por ahí parte de la letra con el video, porque viste que en el video se ven escenas saliendo como de abajo, de a poco, con sí, ¿no? cierta humildad y cierta escasez, ¿no? También en algunos aspectos. Supongo que, claro, o sea, de ahí debe haber salido y creo que es muy importante para los artistas que son buenos y obtienen cierto reconocimiento el saber quién estuvo presente y tenerlos presente en el éxito también, ¿no? No olvidarse de los que apoyaron. En la parte que dijo recién, ¿no? Que poco apostaron. Claro. También traigo a los culeros, tampoco olvido lo malo. Piensan que se me olvidó que me hicieron menos que un día me humillaron. Hoy vengo más decidido a lograrlo. Los que me aferro siempre a lo que quiero termino ganando. Muy buena esta parte. La melodía es increíble. Sí. Es un 10 de 10 de la melodía. Decidió lograrlo, no sé, bueno, una cosa así te dijo recién. Algo también que es interesante de esta canción es la cantidad de letra que tiene, porque viste que también canta, o sea, está cantando, pero muy rápido. Entonces dice sí, muchas cosas. Sí, la verdad. Y tiene mucha letra, mucho contenido tiene, por eso mismo, ¿no? Le da el tiempo y al cantar así a ese tempo, puede incluir, obviamente, más palabras y frases. Ganando. Me da igual si fumamos un joint o en un tortiblón. Primo, es que no somos nada. Oh. Esa melodía del final es muy buena. No somos nada. Bueno, joder. Lo que dijimos antes de que sube por ahí en los finales, sube la nota. ¿Alguna vez hemos escuchado a Hernán así en un... Esa que me decía vos con la... No, la de Querida, la otra con Jeremx, era así media de este estilo? Algo, mira, sí quiero buscarla. Es que es como un trap tumbado, sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. No somos nada, cada día me levanto mejor. Le sale un cabrón, el que persevera. Oh, linda frase esa de motivación. Sí, y es muy cierto, ¿no? El que persevera alcanza. Nada es fácil, nadie te va a regalar nada, vos te la tenés que buscar y cuesta todo. Estaba pensando, ¿hará de vuelta como esto que hizo el inicio? Ojalá. ¿O será simplemente el inicio y después ya el resto de la canción, todas estrofas y letra distinta, como un corrido? Ojalá, ¿no? que lo haga, la verdad, porque me gustó. Sí. Pero listo para la acción y no ando con un montón.
Dos, tres son panas. Más dos o tres, dos que tres son panas. Mira, ¿cómo era la frase esa? Conocidos muchos. No, amigos pocos, conocidos muchos. No, pero bueno, al fin y al cabo, que los amigos verdaderos siempre son pocos, no se cuentan con una mano. Ya me río solo como el guasón. No. Una bendición, estar donde estoy mañana. No, yo me doy cuenta de eso, boludo, del guasón. Me río como el guasón. Aparte que se pone ahí en el video la sonrisa y se escucha como un sonido ahí medio raro. ¿Quién sabe dónde voy a estar? Por mientras voy a disfrutar mi lana. Oh. Pa' mi familia nada más. Dios, mira la intención que traes con calma. Cambio la melodía y el flow ahora con calma. Esta parte tiene como esos silencios entre versos por ahí que dejan oír un poco la instrumental. Y la melodía también es distinta. Con calma. De vainilla me gusta más, nunca la escalado ni pa' contarla. Estamos en esos finales medio descendentes, ¿no? No, no, no. Al parecer no va a ser de vuelta el otro, ¿no? No, no. Hizo esto, que también es distinto, pero bueno. Bastante bueno, completo. Estructuralmente es muy corrido, claro. En ese sentido, sí. ¿Cómo me vas a criticar? Lograr lo que he logrado ya les falta. Bueno, sí, ¿cómo vas a hablar vos de lo mío si vos no lograste lo que logré yo? Eso de verdad también pasa mucho eso. Sí, es que sí, qué sé yo. La gente es muy pelotuda en general. O sea... Qué grande, Hernán, poniéndolo y dejándolo claro, ¿no? Ah, mirá. Y ahora estas últimas escenas son ya como tipo... Sí. Ya con el éxito, ya como, ¿no? Ya en el hoy día. Con los shows, la gente y todo. Escuchá el contrabajo acá, que se quedó... Hay momentos en los que se queda como solo prácticamente. La verdad que me pareció interesante también. El contrabajo, obviamente, en estas canciones siempre está, siempre es importante. En esta canción tiene como ese plus de muchas más partes en las cuales se nota. Resalta mucho. Claro. Con calma. Así que bueno, esa fue la reacción a Hernán Trejo. Los primeros serán los últimos. O los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Me gustó mucho la canción. La verdad, como dijimos al principio, no es un artista que hayamos escuchado mucho, pero me parece que tiene mucho para dar, ¿no? Porque lo hemos escuchado ya en un par de facetas y todo lo hace bien, la verdad. Tanto el estilo Querida como esto, que es más así como hablando de la vida, ¿no? Un poco del éxito, de cómo lleva la vida, de cómo es la gente. Me gusta mucho la voz que tiene, las melodías que hace me parecen increíbles. Además, componiendo se nota que es muy bueno también. Musicalmente y melódicamente, armónicamente, la canción me gustó mucho. De lo que más se me pegó y destaco de la canción son las melodías de la voz. Me encantaron. O sea, todos los finales esos... Con calma. Pero también los otros, los que hacía para arriba, sí, ¿no? Sí. En el medio de la canción. La verdad que una canción bastante completa, la verdad. Mucho contenido. ¿No te dio como esa sensación de que trató muchas cosas, habló sobre muchas cosas? Como dije, mucha letra, muchas estrofas distintas y sobre todo, mucho contenido en cada estrofa. Me gustó mucho también estas instrumentales así con mucha guitarra. A mi parecer, en este tipo de canciones quedan muy bien. Y el video también dando a entender como esos momentos, ¿no? De por ahí de un inicio más complicado, sin tantas cosas, y después ya la actualidad y estar mejor. Y al fin y al cabo que los últimos serán los primeros, ¿no? Como dice el título de la canción. Estaremos más al tanto también de lo que sigue haciendo Hernán. Recomiéndenos también y manténganos también al tanto ustedes sobre las novedades, porque bueno, lo hemos escuchado pocas veces, pero las veces que lo escuchamos, la verdad que es como para tener en cuenta al menos. Así que bueno, eso fue la reacción. Esperamos que el video les haya gustado. Ya saben que si fue así, nos pueden dejar un me gusta que nos ayuda muchísimo. Si son nuevos también, suscríbanse al canal y activen la campanita, que hay contenido casi todos los fucking days. Y poco más, a ver si que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.